Hola queridos amigos, un día muy especial para comenzar esta semana con mucho ánimo, caminando, caminando, caminando despacio y de la mano de Jesús y María. Y esto es muy importante ya que los ángeles te van a seguir y te van a guiar donde tú quieres que vaya. Vamos a ver el lunes que nos trae el Evangelio. Y es tomado de Mateo 12, 38, 42. En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Sí, mis queridos hermanos, estamos hablando hoy de la conversión. De nuevo, cada día tenemos que convertir. Por eso se dice, cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. ¿Quién es ese? Mis queridos hermanos, se pregunta, ¿quién es ese más que Salomón? Si Salomón era considerado el hombre más sabio, el hombre más recto, el hombre más santo de aquella generación. Pues ese es Jesús, mis queridos hermanos, que viene no solamente a opacar a los grandes reyes, profetas, no, sino a darle cumplimiento a la ley, y lo vemos porque es el verdadero Hijo de Dios, viene con gran poder. Hay que creerle a Jesús, hay que creerle no a los milagros, sino al dueño de los milagros que se llama Jesús. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, a empezar esta semana con entusiasmo y con gran alegría en el nombre de Jesús y cubiertos con la preciosa sangre de Jesús. Amén.